con el auspicio de Dumbo, Top Skin y Optical Medical. Presentamos. ¿Crees que tu papá debió meterse en la política? ¡No! ¡Nunca, jamás! Ese ha sido el... Eso ha sido la espada de Damocles que ha estado sobre nosotros y que ha acabado con mi familia. Tuve una lindísima votación, una de las más altas del país. La más alta fue la de Evo Morales y la segunda votación más alta del país fue la mía. Muchos de los proyectos de CONDEPA, particularmente el modelo endógeno, ha sido aplicado por el actual gobierno. No me quiere por mí, me quiere porque soy la hija del compadre. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una noche ya con Héctor Uriarte. Gracias de verdad a todos por acompañarnos en este domingo por la noche. Domingo un tanto frío, hay mucho movimiento como cada domingo y queremos agradecerle siempre a usted que nos acompaña. Gracias. Quiero comenzar el programa antes agradeciéndole por todas las repercusiones que ha tenido la entrevista que tuvimos el anterior fin de semana con doña Eva Copa, con la alcaldesa del Alto. A todos los que han replicado la entrevista, a los que han dicho y también a los que no han dicho que era parte del programa, pero igual, gracias. De verdad, ha sido increíble. Esta noche tengo una entrevistada, no menos importante, que tiene un recorrido increíble, no solo en la política, sino también dentro de los medios de comunicación social. Yo cuando la veía, yo siempre quería llamar, y me acuerdo de un sofá, tal vez ustedes lo recuerdan, que eran dos labios. Y no veía, entraba con unos tacos, eran en la característica del programa que ella tenía, eran unos tacos de tigresa, ¿no? Así que, bueno, no les digo más. Esta noche tengo el privilegio de que me acompañe nada más y nada menos que Verónica Palenque. ¡Ay, hermoso! ¡Hola, Verónica! Mira todo lo que te acuerdas, ¿no? Porque es que ni yo me acordaba, ¿no? Oye, pero yo te veía, o sea, no lo tomes a mal, pero cuando yo era niño yo te veía. Pero dímelo más, pues la verdad podía ser mi hijo. Y me gustaba ver tu programa, yo decía, quiero llamar tu teléfono a disco. Todo. No, tenía un teléfono en forma de zapato. Me acuerdo, siempre he sido así un poco rayada. Tenía un teléfono en forma de zapato. Mi sillón era así, en forma de labios. Parecía vedette, más que conductora de televisión. Pero ahí hacía el intento, digamos. Verónica, ¿no? Gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? No me preguntes si me han hecho lipo, oye, porque yo también me voy a enojar. Así que ya, por favor. ¿Cómo la alcaldesa? Buenísima, me encantó. ¿Estás bien? Bien, ahí remando, como siempre, tratando de que los medios que tenemos crezcan, mejoren, se vean en todas partes. Es eso, la cotidianidad. Yo te agradezco mucho por estar aquí en el programa, por aceptar este momento de entrevista y solo decirte que tus labios continúan, o sea, tus labios del sofá, ¿no? Continúan en RTP, están en la radio en la doble, mucha gente no sabe. ¡No me digas! Y están ahí, sí, están ahí esos labios. Ahora, yo te cuento una cosa, esos labios yo los utilizaba en un programa que hacía en el Canal 7, o sea, mi primera producción que era Hablando con, y por eso eran unos labios. Y después yo lo llevé a RTP cuando ya mi padre me convocó al canal, pero ya después no le podía recuperar, no sabía que estaba y voy a mandar a recoger. Bueno, esta noche, ¿qué quieres tomar, querida Verónica? He visto que hay unas cosas delis, así que una piña colada me haría muy feliz. Una piña colada, perfecto. Entonces, yo creo que voy a tomar un juguito o algo, porque estoy con antibióticos estos días. Estás enfermito, me he resfriado, ¿no? Y me con 3 días de baja y todo lo demás. Por desvestirse que, donde uno no debe. Sí, eso, pues, amanecer papito, en la cama, ¿no? Que no es suya. Y además calancho, ¿no ves? Sí, no, y pues tú lo sabes, mal. No sé. Todos lo sabemos, sí, ¿cómo es eso? ¿No ves? Verónica, ¿estás en pareja? No, estoy soltera.
hace un buen tiempo. Dicen, levanta la mano. ¡Qué hermoso! No, estoy soltera hace un buen tiempo. Mira, cuando he visto la canción de Shakira, que además mi sobrina me va a dejar mentir, que me he puesto a llorar porque me he sentido tan identificada, cuando se le cae el corazón y lo alza y luego lo camina y se lo pisan y al final lo mete en una caja de un banco y solo Dios sabe si lo va a volver a abrir. Pero me he sentido completamente identificada. Lo malo es que hoy ya perdí la llave. ¿De dónde está la caja? No me acuerdo en qué banco lo he dejado. Entonces ya lo perdí, ya no hay opción. Estoy empezando un poco diferente. A ver, ¿no crees en el amor? Por supuesto, yo he estado infinitamente enamorada. Además, he amado a mis dos maridos con obsesión, ¿no? Pero, no sé, ya no me he vuelto a enamorar más. Sí, es un poco complicado. Hay algunos que están hasta 7 años solos. Que puede pasar. Puede pasar. Y es normal. Te quería preguntar eso porque, digo, una mujer tan, tan explosiva como tú, yo te veo así como que muy enamorada, muy apasionada. De la vida nomás, de la vida. De la vida por ahora. ¿Estás disfrutando tu familia? Sí, estoy disfrutando una etapa que nunca me imaginé que fuera tan hermosa, que tú vivieras esos amores. Me dijo una amiga cuando nació mi nieto, me dijo, ha nacido el hombre de tu vida. Yo pensé que era el compadre el hombre de mi vida. ¡No! ¡Había sido mi nieto! Y es un amor y es una cosa que no puedes creer lo tolerante que puedes ser, lo madura que puedes ser. Estoy disfrutando de la abuelez. Muy bien. Así que salud por eso. Salud por eso. Adelante, por favor. ¿Cómo se llama? Otto. ¡Ay, Otto! ¡Perdón! ¡Otto! ¡Otto era el que, Otto era el nombre Hola, que te... Otto. Gracias, querido Otto. Tumbo tiene muy guapos a sus garzones, ¿no? ¿Otto hace gimnasio? Sí. ¿No? No, no, no hace. Ya viene así el niño de fábrica. ¿No? Viene de fábrica. Te has pasado. Gracias, querido Otto. Buenas Pero, noches. Pero Otto es de por allá, ¿no? Del Beni. Del Beni, me dice, ojo, y con barbijo, pues ya le vi Dios que mía. Viene del Beni el muchacho, ¿no? Bueno, salud por eso y bienvenido salud. Una vez más. Gracias, corazón. Ok. Gracias a nuestros amigos de Dumbo. Ay, qué rico. A ver. Ay, qué rico, sí. Verónica Palenque y Yanguas. Yanguas, con Y. Te voy a preguntar primero por el apellido de tu mamá. ¿De dónde es el apellido? Mi mamá viene de España, el apellido. Cuando estudiaba yo en Salamanca, me dijeron un día, vaya a conocer Yanguas. Es en Soria, ahí en el fin del mundo, de la parte norte de España. Me fui. Y yo he dicho, no voy a ir a rescatar. Un castillo derruido, destrozado, eso había sido Yanguas. Habitantes, más o menos 12, ¿no? Una cosa he dicho, no, gracias, me vuelvo a La Paz. Me vuelvo a La Paz. Pero Yanguas es español. ¿Qué significa para ti? Bueno, Yanguas, ya por el tema de tu mamá, me imagino que hay mucho cariño, pero Palenque, hasta tu canal tiene tu apellido. Bueno, el apellido de tu papá. En realidad no es por mi apellido, sino es por la referencia a él. La mejor forma de hacer una referencia a él, no voy a poner Carlitos TV, ¿no? Tenía que ser Palenque TV, que era ese el nombre que lo hacía referencia. Pero te cuento que el apellido había sido algo bien particular. En Colombia he conocido un lugar, San Basilio de Palenque, que cerca de Cartagena es el sitio donde se han ido todos los esclavos que habían sido liberados, porque ese era el único lugar donde eran libres. Entonces yo en Cartagena decía, ¿cómo se llama? Verónica Palenque, decía. Palenque, me decían, sí, he venido a recoger aquí a todos los que hubieran, fueron esclavos, luego se fueron a vivir a Palenque y ese ha sido el único lugar libre por muchos años. Se ayudó a reconocer mis tierras ahí, pero qué lindo porque es un apellido que tiene mucha historia en muchos lugares. Está Palenque en las ruinas mayas, en Guatemala, y hay una diosa Palenque allá. O sea, yo digo, no en vano el compadre tenía tanta fuerza, porque parece que ya venía de genes hoy. El pasado 8 de marzo ha sido una fecha bien complicada. Y no estoy hablando del Día Internacional, propiamente la mujer, por todas las movilizaciones, pros y contras que hubo dentro de todo, en fin. Sino porque el 8 de marzo para ti ha sido una fecha bastante complicada y difícil. Mira, ahí la gente le están saludando porque, claro, ahí la ven a Verónica, que no solamente está en el canal, sino lo que ha representado por quien ha sido tu papá. Pero ese 8 de marzo
¿Para ti ha sido difícil estos últimos años? Los últimos años menos difíciles, pero los primeros años han sido devastadores. Yo he tenido que luchar contra la depresión y creo que sigo en una lucha. Ya le estoy ganando, pero no todavía. Ha sido devastador. Yo creo que había construido yo mi vida en función a mi papá. Vivía para complacerlo y luego se va. Entonces es un shock muy fuerte y los primeros años eran muy, muy difíciles. ¿Cuántos años de la muerte de tu papá? Ahora 26, ¿no? Ya es medio patológico que yo siga sufriendo como psicóloga, te lo digo. Pero es que, ves tú, la gente a mí no me saluda por mí. A mí la gente no me quiere por mí. Me quiere porque soy la hija del compadre. Entonces, ¿yo cómo me voy a olvidar de su memoria si todo el mundo me sigue recordando su recuerdo maravilloso que él construyó en el corazón de cada una de las personas de esta ciudad? Y yo sé que todos te han hecho esta pregunta y cuando vas a algún programa sí o sí te lo han debido hacer, pero a ver. Es que es parte de... Porque tú ves la tumba que es la que más flores tiene en todo el país. O sea, en todo el país. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu papá? Porque yo lo veía en tele. Y yo una vez lo vi. Claro, yo estaba en colegio. O sea, creo que ni estaba en colegio, pero yo decía, ¡ay, Palenque! Así no ve como, ¡Carlos, Carlos! Porque era un icono, innegable era un lo que tu papá hizo, ¿no? Es que tengo muchos recuerdos de él, recuerdos lindos, recuerdos duros, recuerdos muy amargos, recuerdos lindos. Mi padre no parece, pero era un hombre súper divertido, hacía gestos en el almuerzo, imitaba personas, se reía, agarraba la guitarra y nos hacía cantar. Era muy divertido, era un hombre... Yo creo que si mi padre no hubiera sido ese líder político, él hubiera sido un maravilloso cómico, así estilo Adal Ramones, con una característica y un humor y unas... Eso, recuerdo momentos donde lo vi devastado, destrozado, llorando, tratando de entender muchas cosas que sucedían. Lo vi en etapas muy rígidas, él era así. No, él nunca te decía felicidades, muy bien, gordita, has hecho el programa, sacado unas revistas, ganado un premio. No, podías hacerlo mejor. Entonces yo me iba renegando, ¿no? Entonces tengo infinitos recuerdos de él, ¿no? ¿Tú crees que tu papá debió meterse en la política? No, nunca jamás. Eso ha sido la espada de Damocles que ha estado sobre nosotros y que ha acabado con mi familia. Él nunca debió estar en la política, él debió quedarse como Silvio Santos en el Brasil, que es un personaje, un ícono, y que nunca entró a la política y que siempre se convirtió en ese fiscalizador eterno de lo que hacía el poder, pero que él con el poder del pueblo y de los medios podría vivir fiscalizando. Pero desgraciadamente mucha gente lo impulsó a entrar a la política, a una ciudad entera le suplicó que lo haga para pelear contra el poder que lo estaba dañando, y ese fue el acabose, porque la política es dura, la política es sucia, y por eso yo ya nunca más he vuelto a entrar, porque yo sé lo que es capaz de hacer la gente cuando está en política. No, mi padre nunca debió haber entrado. ¿Tú crees que esa pudo haber sido la razón de su muerte? Sin duda, sin duda. Mi padre, porque ahora, mucha presión, mucho todo, ¿no? Por supuesto, o sea... Yo ahora de afuera como psicóloga analizo y digo, él era un hombre pero estresado al 1000%. Era un hombre que vivía ansioso, que aunque aparentaba estar tranquilo, tuvo dos infartos previos, vivía con una triglicéridos por el cielo. Yo recuerdo una fotografía, él en la cama de un hospital. Que, por supuesto, sí. Y era delgadísimo, entonces ¿de dónde vinieron los triglicéridos? Del estrés. Entonces él era un hombre que manejaba, además era superhéroe, ¿no? Le faltaba su capa. Manejaba los medios de comunicación, manejaba su partido, dirigía todo lo que eran las leyes y normas, estaba capacitándose constantemente, armando una campaña política, problemas familiares, problemas políticos, problemas amorosos. Por Dios, ¿qué cuerpo soporta eso? Y él nunca dijo, a ver, alto, un ratito, voy a hacer un... No, él seguía, era... incansable, un precio muy alto. En medio de todo esto hay personajes que se van moviendo, desde Mónica, desde Remedios Loza, pero hay un punto muy importante en el que entras tú, y cuando se mueve todo el tema de la política, para la gente que no lo sabía, tú llegas a ser
representante del Congreso. Sí, parlamentaria. Tú llegas a ser diputada. Sí. ¿Cómo ha sido esa época? Porque de alguna u otra forma tú me lo decías, o sea, arrastrado a la familia también a la política. Sí. Y Sayuri nos decía en algún momento, si es que, ella decía, no, si mi papá siguiese vivo, yo estaría en algún cargo político. Porque era como que automáticamente... Mira, cuando yo me acuerdo que él se murió, nosotros revisamos sus cosas y en su agenda se estaba incorporando en ese momento la figura del diputado uninominal, que era aquel diputado que iba con una votación directa de la población. Y, oh sorpresa, en su agenda estaba mi nombre para diputada. Porque como yo tenía cierta cercanía con el pueblo, hacía los programas, la gente me apreciaba, en fin, él dijo, ella es una buena candidata para diputada. Respetamos lo que decía en su agenda. Yo era muy joven para entender lo que iba a venir o no iba a venir o cómo iba a ser. Yo dije, si está en su agenda, amén, y vamos, adelante. Tuve una lindísima votación, una de las más altas del país. La más alta fue la de Evo Morales en su circunscripción de... Casi digo otra cosa, ¿no? En su circunscripción del Chapare, y la segunda votación más alta del país fue la mía, en la circunscripción aquí de la zona norte. Entonces fueron altísimas, un voto directo, ¿no? Y yo creo que esa sí fue la determinación de él, y nosotros respetamos su decisión. Una experiencia como muchas que puedes tener en la vida, pero durísima. Te saludan y te dicen, sí, comadre, no se preocupe, todo va a estar bien. Y mañana los ves firmando con otro partido o haciendo cosas muy difíciles. Nunca lo que pasó con Mantilla, ¿verdad? Eso fue en la época de mi papá, sí. Claro. Pero igual, o sea, que... te pongo esto como ejemplo porque en la política se juegan de otra forma que así. No sabes quién es quién. O sea, yo vivía peleando con mi suplente, porque mi suplente todo el tiempo me serruchaba, ¿no? A ver cuándo yo caía y él subía. Entonces, imagínate, la guerra es interna, aparte de la guerra externa que tienes con los contrarios de oposición o de los otros partidos, tienes una guerra interna, porque siempre hay alguien que te quiere tumbar para que tú subas. Y yo era la hija del jefe, pero estaban ahí tras mío. O sea, muy difícil. No se lo recomiendo a nadie. ¿Eso significa que, o sea, no volverías a la política? Nunca más. Nunca más. O sea, tendría que suceder algo muy grande para que vaya y me sacrifique como princesa incaica para volver a entrar, pero de lo contrario, no lo haría. Si estuviese en mis manos, de verdad, no lo haría. Dentro de todos los programas que se han hecho, dentro de toda la solidaridad, la tribuna, que tú has sido parte de aquello, ¿cómo estás manejando ese tema? Porque en la política lo puedes hacer. Tienes la facilidad de que ya puedes hacer unas llamadas o algo y puedes colaborar a alguien. Cuando no estás en el poder, a veces es un poquito más complicado. Pero tú tienes ahora la facilidad del canal, de la radio. ¿Continúa parte de ese legado de lo que fue Condepa? De lo que fue Condepa, no. No tengo gente más que amigos que fueron parte, compatriotas, como los llamábamos. Tengo un equipo de corazones de oro en la Fundación Carlos Palenque que me ayudan a colaborar a la gente, a ayudar a poner abogados, psicólogos, gente que pueda ir, médicos, etcétera, ayudando. Eso es lo que hay en este momento dentro de lo que es el concepto de Palenque Comunicaciones. ¿Te ha dolido esa disolución de Condepa con el paso de los años? No. A mí que Condepa se haya cerrado y haya perdido la personería jurídica me significó. ¿Te acuerdas cuando el del Señor de los Anillos va y lo lanza? Ya, listo, se acabó. Exactamente lo mismo. O sea, se acabó el partido, se acabó. Ese era el partido de mi padre y se acabó. Concluyó, había pugnas internas, facciones, como se llama en politología, fracciones también. Era muy difícil. Entonces, cuando se acabó Condepa, yo dije, bueno, ya, esto se acabó y ahora a ver a otros cosas, que son los medios, que son lo nuestro, ¿no? Y en el tiempo, Condepa no se ha diluido. Condepa está viva todos los días. Muchos de los proyectos de Condepa, particularmente el modelo endógeno, ha sido aplicado por el actual gobierno en varias de sus instancias. La democracia participativa es una realidad. En el Parlamento ahora tenemos la posibilidad de hacer iniciativa ciudadana, que era una idea de mi padre. Elecciones internas de los partidos políticos era una propuesta de Condepa, ya se aplica. Es decir, no se ha muerto de ninguna manera. Condepa sigue más viva y aplicando
todos los diálogos. Yo recuerdo una entrevista en RTP cuando fue Evo Morales, y en ese entonces era presidente, y él dijo, bueno, si Carlos Palenque hubiera estado vivo, yo no sería presidente. Sabio Evo, porque esa es la realidad, ¿no? La gran base social de Condepa en La Paz, en Oruro, alguna en Potosí, alguna en Sucre, es Condepa. La base social del MAS es Condepa. Si alguna vez yo voy a algún acto de ellos porque me invitan gentilmente, las comadres, comadre, me van saludando. Entonces, ahí está nuestra gente, ¿no? Gente que aprendió a hacer política con Condepa. Una vez la fui a entrevistar a Soledad Chapetón y su mamá estaba sentada al fondo. Viene y me dice, comadre, la Soledad ha aprendido a hacer política conmigo, porque yo corría detrás las campañas de Condepa y ella chiquitita cantaba Condepa, Condepa. Imagínate qué legado y más maravilloso tener. Conciencia de patria. Y con esto, esta pregunta te la hago antes de ir al corte. Uno de tus hermanos intentó revivir Condepa. Yo vi unos afiches, ¿no?, con propaganda política, pero Condepa vuelve. Condepa necesita para regresar un larguísimo proceso porque perdió la personería jurídica, tendría que volver a inscribir, se necesita un 10%, si no me equivoco, del padrón electoral de todo el país. Entonces, no. Y el nombre se quedó ahí, con la Corte Nacional Electoral, lo que ahora es el Tribunal Supremo. Entonces, sería un proceso súper largo y engorroso, ¿no? Verónica, esta es la primera parte y te agradezco por estar con nosotros. Enseguida hablaremos ya no de política, hablaremos de su vida en la televisión. Hola, Verónica. ¿Qué tal, hola, Verónica? Y bueno, no se olviden que estamos en este momento gracias a nuestros amigos de Top Skin. Top Skin están en el centro y también están en la zona sur, se encargan de mi cuidado personal. Ni les digo que adiós a estas ojeras, gracias a Top Skin, que ha sido fantástico. Uno de los lugares, ustedes los pueden encontrar en la 6 de agosto y Pedro Salazar. Están en plena esquina y estamos trabajando en este momento con la línea de Filorga, una línea europea. Gracias a Top Skin, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso junto a Verónica Palenque. Presentarles un lugar muy especial, un lugar donde los sueños de mejorar nuestra piel pueden cumplirse, a pesar de los años, a pesar de los daños. Tengo el honor de presentarles a Top Skin Dermocosméticos, primera cadena dermocosmética de nuestra ciudad. ¡Adelante! Muy feliz, les quiero decir que Top Skin se convirtió en el aliado de mi piel, porque me amo y porque así lo requiere mi rutina diaria. Cuido mucho de mi piel y segura les digo que mi piel es Top Skin. Y lo mejor es que se encuentran en puntos estratégicos de nuestra ciudad. Ten en cuenta que el cuidarse es amarse. Elige bien, elige Top Skin. Todo marzo, aprovecha del Happy Hour en Dumbo. Dos cócteles por 45 bolivianos. De lunes a jueves, a partir de las 7 hasta las 9 de la noche, con la buena compañía del piano. Y los viernes, sábados y domingos, estamos con grupo en vivo. ¿Dónde? En Dumbo, en la avenida 16 de Julio, en pleno centro paseño. ¡Salud! Muy bien, gracias por estar junto a nosotros. Segundo bloque del programa. Esto es Una Noche Ya con Héctor Uriarte. Y justamente hoy queremos estrenar un sector. Un sector en el que tenemos algún obsequio para usted que nos ve todas las noches por los domingos. Porque vamos a estarle cuento en diferentes plazas. ¿Cuál va a ser el objetivo? Si me cuentan un buen chiste y realmente me hacen reír, se van a llevar un obsequio. Sí, se van a llevar un obsequio, se van a llevar un regalo. Y les cuento que hemos encontrado, hay chistes de todo, hay chistes de 10 centavos, hay chistes un poco más pesados y hay chistes, bueno, el chiste de todo esto es que vamos a estar, le decía, en diferentes plazas, así que cuando nos vean, el chiste que me haga reír se va a llevar, le decía, este obsequio, porque esto no es chiste, ya pues, no es chiste, en serio, vamos a ver. Ya pues, no es chiste.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Son las 7 y pico de la noche, estamos en este momento en la Buenos Aires, así como que no deberíamos venir a esta hora, digamos, si viene todo el equipo que está ahí atrás. Pero lo que vamos a hacer en esta ocasión es lo que le habíamos anticipado. Hoy, a la persona que realmente nos cuente un buen chiste, le vamos a regalar dinero. ¿En qué consiste? Lo único que tienen que pensarla es, sí, un buen chascarrillo que a todos nos ponga felices. A ver, vamos a comenzar por acá. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Abdón Molinero. Don Abdón, ¿qué tal? ¿Qué está comprando? Papa. Papa, a ver, cuénteme, cuéntale que está su papa. Hay de dos precios, 66 bolivianos y 60 por más. ¿Y la suya? A 60. A 60, a ver, si me cuenta un buen chiste y me hace reír, le regalo dinero. ¿Quiere participar? Lo único que te puedo contar ahorita es un aro-aro, porque el chiste se me olvida. Ya, si usted me cuenta una buena broma, le regalo dinero. Un aro te puedo. Ya, un aro, pero que me haga reír. Aro, aro, aro. Las paseñitas no saben dar un beso. En cambio, las chapaquitas meten la lengua hasta el pescuezo. Más o menos. No, más o menos, más o menos. Oiga, usted va a tener que pagar nomás la rueda de papa. Ya, ya. Cuídese, cuídese. Bueno, amigo. Vamos gracias. A seguir caminando por acá. A ver. Si cuentas un buen chiste, te regalo dinero. ¿Quieres? Ya voy a hacer. Ya, a ver, contame un chiste. Había un elefante que se llamaba Maíz, vino un pollito y se lo comió. ¡Eso puede ser! ¡Está lisa la tía! Tú usas una técnica que yo utilizo, esa técnica. Ya, me has hecho reír, ya, me has hecho reír. Ya. No, no es un chiste de 100, pero... A ver, por favor, señora productora. Toma, ya, gracias. Ok, a ver, vamos a seguir caminando por aquí por la Buenos Aires a ver si tenemos buenos resultados por acá. A ver, vengan a ver ese otro lado. ¿Sabe contar chistes? Si me cuento un buen chiste, les regalo plata. No, eso sí que en la luna. ¿No sabe? ¿En serio? Nada, nada. ¿Con quién está? ¿Quién es su hija? Vengan por aquí. A ver, por aquí, usted casera, ¿cómo se llama? Yo me llamo Cristina. Doña Cristina, ¿usted sabe contar chistes? No, eso de chistes. No, no se puede ver por acá. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ven, si me cuentas un chiste te regalo dinero. Ay, pues te vas a regalar. Pero qué chiste. Pensá, uno. Nuestro intento aquí por la Buenos Aires está como que medio fallido, así que vamos a seguir buscando a alguien que nos pueda contar chistes, porque lo que queremos hacer es darle un obsequio. Ay, señora, muchas gracias. Voy a probar en su nombre. Gracias. Nos vemos. Chao, adiós. Hasta luego, chao, chao. Nos vemos, gracias, chao. Hemos salido hasta con hamburguesa, el chiste era que nosotros regalemos, no que nosotros nos regalen. Pero bueno, buen provecho. No. Yo estoy casi terminando mi hamburguesa. Y de verdad que es rica esta hamburguesa de la casera. Me ha encantado. ¿Hemos encontrado a alguien? A Mireia. Mireia, querida. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿me cuentas un buen chiste? Aunque me hagas reír y te regalo plata. ¿Te cuento un chiste? No. ¿Tú por qué estás triste? ¿Te cuento un furcio? ¿Tú por qué estás sucio? ¿Todo bien? ¿Te cuento un cuento? ¿Tú por qué estás contento? ¡Ya! ¡Yeah! ¿Qué trauma con el poto? Es un chiste que me han contado. ¿Vale o no vale? Ya, vale. Vale. No vale. Ya. Comiendo. Corazón, que te vaya muy bien. Gracias. Cuídate mucho. Un gusto, papito. Gracias, mira, Mireia. Un gusto, papito. Vamos a seguir avanzando, a ver. Pillamos más gente. ¡Chomi! ¡Chao, papito! Ya pues, no es chiste.
Ya pues, no es chiste, así que ya saben dónde nos encuentran y nos vean con ese letrero. Siéntense y a ver quién nos cuenta un mejor chiste. Segunda parte, de, les decía, del programa, está con nosotros Verónica Palenque, para quien les pide un aplauso, por favor. Verónica, ya hemos hablado de política. Me has hecho recuerdo a un programa que yo hacía cuando hace muchos años estaba en Canal 7 y se llamaba La Superjugada. Y salíamos a la calle y le decíamos, tiene una superjugada, la gente sacaba y le entregábamos un regalo, pero en grandes regalos. Hacíamos unos espectáculos, vinieron del Ecuador y había gente que ganaba cada semana tanto dinero que empezó a dejar su trabajo. Hasta que después se dieron cuenta que era un lavado. Ya nunca más volvieron los ecuatorianos. Los colombianos. Y la gente casi deja sus trabajos porque ganaba muchísimo dinero cada semana. Llenábamos el Coliseo. Pues la gente se debe acordar de la super jugada famosa que hacíamos con David Santalla. Aquellos años. Pues no habías todavía con mucho. ¿Qué año era? A ver, ha debido ser el 93. Yo, claro que hizo. Claro, había. Yo nací en el 89. Oh, sí. Nací en el 89, o sea que todavía. Bueno, no de pronto. Entendías, no entendía, no entendía. Yo llegué para el tema, para el hip hop, que vino años después, que fue algo como la super jugada, porque me hablaba mucho mi abuela y mi mamá del programa ese, del que tú me dices, de la super jugada. Ah, ¿te hablaban de sí, verdad? Sí. Porque era increíble, era un movimiento de gente, pero tremendo. Pero además se regalaba cada semana un auto. No podíamos creer y claro, nos escogieron a unos conductores y lo hacíamos. La gente estaba dejando su trabajo. Imagínate, no, yo voy a renunciar nomás a mi trabajo porque más gano en la superjugada. Ay, Dios, ¿te imaginas lo que puedes hacer con tu ya pues no es chiste? ¿Cómo entras a la tele? Ah, yo entro a la tele por gracias a mi padrastro, a don Orlando Rojas. En esa época mi papá no tenía televisión todavía, había solo Canal 7. Y mi padrastro, que hablaba con la dueña de la Academia Honer, que era la señora Gaby Méndez de Gómez, necesitaba una conductora joven. Y ahí me dice mi padrastro, ¡animate! Él, un hombre con ojo clínico, veía que tendría yo algún talento. Ya yo voy, hago la prueba, me hacen memorizar. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Esto. Listo, pues para que encontré la razón de mi vida, ¿no? Ya después mi padre compró el canal, me fui al canal de mi padre, pero yo empecé en el canal 7. Mi papá no tenía medios todavía. En el canal del Estado, ¿recuerdas mucho ese programa? Claro. Ese divertido donde regalaban. Bueno, te estoy haciendo recuerdo porque me has hablado con tanto, ¿qué te digo? Con tanto brillo en los ojos de ese programa que ha debido ser muy especial. Era divertido. Yo creo que cuando amas la televisión, todos tus programas son divertidos, ¿no? Uno la pasa lindo, se divierte. No es trabajar, es entretenerte. Entonces, ¿qué mejor que hacer lo que más te gusta? Te vas a RTP. Hola, Verónica. ¿No? Y aparecías así. ¡Ah! No sé qué, ¿no? Sí. No soy y tu eran amuleto, unas voces. Soy tu talismán. No sé qué cosas hacen. Tampoco, ¿no? Te digo, yo me acuerdo de ese programa que me gustaba verte. Me gustaba verte en RTP porque en su momento RTP, o sea, era RTP. Era boom de la televisión. O sea, era top. Era mi padre tenía mucho talento para la televisión y mucha creatividad para los programas. Entonces, programa que él hacía, o sea, porque él ideaba los conceptos del telepolicial, de Sábados Populares, él los ideaba, Adolfo Paco, por supuesto, su mano derecha, pero él era el que veía qué le podía gustar a la gente. Y nos disparamos, éramos el canal más grande, más fuerte, más visto hasta el día de hoy. Yo veo cómo las jovencitas, muy jóvenes, hacen una broma y dicen, ay, no sé qué, por RTP. Ya toda la gente se acuerda de lo que fue RTP tantos años después. Porque primero era la Metropolitana, ve la radio del pueblo. Sepe Pataca, quien se toca en sí. Cali, ¿no? Y claro, esa R, ¿no? Esa R. Que él un poco la adoptó. Porque él muy joven cantaba música argentina, del norte de la Argentina, ¿no? Entonces ahí adoptó esa R tan pronunciada y la empezó a utilizar acá. Porque aquí no teníamos todavía una R muy clara, ¿no? Ni el R, ni. Y ahí él adoptó y se la. Hasta ahora el cura Pérez sigue, ¿no? Radio. O sea, bien, bien, muy bien, compadre, tú muy bien. Dime una cosa, hola Verónica, ¿cuántos años estuvo al aire?
estuvo como 5 años, si no me equivoco, al aire. Hemos hecho todo lo que ahora veo que hacen, ¿no? Hasta la mano me han pedido en Hola Verónica. Sergio, ¿en serio? Pero por supuesto, cuando yo veo ahora que piden, digo, yo ya lo hice, ¿no? Check. Y me encanta porque han sido épocas de televisión bien hecha y creo que tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a eso. ¿Tú crees que se ha perdido mucho ese concepto de la televisión? O sea, a mí me gusta ver la televisión, o sea, busco cápsulas de esa televisión, ¿me entiendes? Porque es como que hasta en series, las series de antes, la tele de antes, porque ahora con un teléfono, o sea, pero lo de antes como que... No, tenía contenido. Esa participación. Tenía participación. Nosotros nos preparábamos para hablar. No podías hablar de cualquier cosa. Tenías que estar bien formado, saber de lo que vas a hablar. Tenías que tener imágenes de apoyo. Ahora le meten una maravilla y bueno, eso no es la televisión. Y ¿sabes qué? Nos hemos acostumbrado, lo hemos naturalizado, pero tú sales mucho al exterior. Uno sale al exterior y ve la tele y dice, ¡ay, esto era pues! No es lo que yo estoy viendo ahora. Entonces hemos perdido de verdad el rumbo de la comunicación bien hecha en nuestro país. Hola, Verónica, ¿vuelve a Palenque TV? No, ¿por qué no? Señora, abuelita, buenas noches, ya se llamaría, ¿no? Ya no, hola, Verónica. Abuelita, buenas noches, yo puedo hallar con mi mantita. ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a decir eso? Así me siento yo ya. ¡No! Pero así me siento. Pero no te sientas así, yo te lo digo, de verdad. No. O sea, yo, y no te lo digo porque seas mi amiga. Porque tú sabes que soy, o sea, yo soy bien claro con muchas cosas y cuando yo me enojo y tú me conoces. Para mí eres una mujer muy guapa y eres muy versátil. Tú eres de las pocas personas que creo yo eres ecléctica. Tú me haces algo de espectáculo y te creo y me gusta porque tienes show, tienes ritmo. Haces algo serio y como Sabor a Tierra. Y me gusta también porque yo te veo con mucho criterio para presentar una noticia, para hacer un análisis de la coyuntura. Entonces, eres creo de las pocas personas que tiene esa versatilidad. Por eso te digo, ¿por qué no hacerlo? Sí, no sé, sinceramente. Podría ser, ¿no? Pero no yo lo me encargo de que te devuelvan tu sillón de labios. Ya ahí aparezco. Imagínate a esta edad. Pero sí, me gusta mucho hacer televisión. Pero ahora yo creo que la televisión es de las nuevas generaciones, ¿no? Ya uno está cansada, ya no te ves igual, ya no fotografías lo mismo. Yo como tengo mucha gente que era del equipo de mi padre y de mi equipo cuando estaba en RTP, me sigue haciendo tomas en primer plano. Y yo les digo, oye, ya tengo 55 años, no me hagas tomas, no seas cruel. Entonces ya la tele es para la gente joven, la tele es para la gente, no sé, yo creo que todo cambia en la vida, ¿no? Pero ahí por ahí me puedo, como había el abuelito Tino, puede haber la abuelita Vero, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no? Está Verónica. Pero puede ser, todo puede ser en la vida, ¿no? En alguno de tus programas, lo que bueno, ahora en Palenque TV, ¿has sentido la presencia de tu papá? Ay, no, el compadre nos juega jugadas bien duras porque él se encarga de presentarse, hace caer cosas, empuja, apaga focos. En una presentación hace poco de un joven que me entrevistaba, se apagó todo su set. Entonces el compadre hace jugadas así, que se presenta. Me sueño con mucha frecuencia con él. Y entonces ahí está, ¿no? Está todos los días de la vida. Te pregunto esto porque... Has debido ver los videos que corren. En realidad, cuando yo fui a tu canal, yo sentí algo bien fuerte. Y yo dije, ah, caray, ¿qué es esto? Y es como que es una sensación muy especial. Yo tuve hace años un contacto medio raro con un fantasma, pero ha sido como que sientes algo que no es de tu mundo, ¿me entiendes? Como que... ¡Ay, no me digas! Sí, 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 sí. Entonces esas cosas como que entre energías, fantasmas o qué sé yo, o espíritus, almas, ¿no? Y ahí he dicho, ¡ah, caray! Y es muy fuerte la presencia de tu papá en tu canal. Puede ser. Me dolería que ya no haya él se haya elevado, ¿no? Porque él ya tendría que estar arriba, pero si está presente, sí. Además, nos encargamos de invocarlo a diario, ¿no es cierto? Estamos ahí todos los días hablando de él, con sus fotos, con todo, entonces me imagino que alguna energía debe quedar, ¿no? Ahora, ¿cómo está Palenque TV? Palenque TV es una guagua
que sigue creciendo, ¿no? Yo digo, ya, hasta aquí, ya, qué bien, ya hemos logrado. Y al otro año, otra sorpresa, porque entramos en otro espacio y nos invitan a otro lugar y ya salimos para todo el país, y ahora en uno, y ahora en otro medio, y ahora nos están bajando la señal de tal lugar, y son tantas poblaciones que están descolgando la señal del Tupac. Entonces, una guagua que no deja de crecer. A veces yo digo, ya, ¿no? Yo creo que ya hemos llegado al límite, y no es así. No deja de crecer y me hace feliz. Me enorgullece, es mi guaguita, yo la he creado de la nada. Soy la primera mujer en Bolivia que ha creado un canal de televisión. Nadie los reconoce, ¿no? Es como que, no, es que su papá tenía, ella también tiene. Y no es así. El canal lo he creado de nada, de conseguir, de ir a enterrar las jabalinas para que tengamos una buena tierra a ese nivel, ¿no? De comprar las cámaras en Nueva York, yo personalmente, y traerlas, y desaduanizarlas y que me queden almacenadas. Lo he creado de la nada, es mi guagua. Y es una guagua que sigue creciendo. Entonces, estoy contenta. Es una guagua que sigue creciendo, pero perdón que te haga esta pregunta. ¿A veces extrañas RTP? Por supuesto que sí. Si yo he creado Palenque TV es porque eso es lo que yo sé hacer. Porque mi padre me ha formado para eso. Mi padre me ha mandado a estudiar afuera, me ha hecho estudiar acá, me ha formado para eso. Entonces, esa era mi vida. Y si yo tengo que hacer Palenque TV es porque no se logró poder continuar en RTP, ¿no? Pero si no, yo hubiera sido pues la mujer más feliz del mundo de estar en el instrumento que mi padre ha creado y que gracias a Dios sigue bien parado, fuerte, grande. Eso es para mí una alegría infinita y diaria, ¿no? Palenque TV tiene una idea muy importante de lo que ha significado la tribuna. Ah, caray, sí. Wow. Él también opina lo mismo. Y un día veo, vuelve la tribuna, y te veo a ti, lo veo a Cori Paco, a Sayuri y a Carlos, acá, ¿eh? Y digo, ah, caray, claro, es como que ver ciertas figuras de personajes que han estado muy metidos dentro de lo que ha hecho Carlos Palenque. ¿Por qué? Esa ha sido una idea súper loca que se me ha ocurrido una noche en oración. Te confieso, estaba orando porque venían los 25 años y yo no sabía qué hacer. Porque yo cada 5, 10, 15 le he hecho cosas formidables. Pero esa noche, ese día, no sabía qué hacer y estábamos cerca. Y me puse en oración y ahí me vino la idea. Pero la idea, cuando ya la ves plasmada, es mejor de lo que te lo habías imaginado. Entonces, de pronto nos sacan fotografías y somos tan parecidos a lo que fue en aquel momento que vino la prensa, los periódicos, uy, otros medios impresionados. Además, porque creían que íbamos a regresar con la tribuna de ahí en adelante. No, la tribuna fue de mi padre y yo mantengo un absoluto respeto. Pero sí era un homenaje para él. 6 horas de programa donde fueron ex RTP, trabajadores del equipo del compadre, ex Condepas, amigos de su juventud, dirigentes, ex ministros de Condepas. 6 horas de estar recibiendo gente que no había olvidado al compadre 25 años después. ¿Por qué crees que la gente todavía recuerda a Palenque, a Carlos Palenque? Un ícono de la comunicación, un ícono del folclore, un ícono de la política, porque rompió todos esos esquemas que había en una sociedad que era como un bebé todavía y que necesitaba cambios. Esos hombres no se dan muchas veces, esos hombres se dan uno cada siglo y ese fue Carlos Palenque. No es que no esté de acuerdo con lo que tú me dices, pero yo creo que a Carlos Palenque se lo vio mucho y eso es algo con lo que creo la gente te enlaza mucho a ti. Es el tema de la solidaridad. O sea, ¿cómo no vas a amar a alguien que te ha ayudado, que ha ayudado pero a tu familia? Yo me acuerdo Óptica Ostalvis, ¿no ve? Sin hacerle mención, no sé si todavía continúa. Pero yo me acuerdo los lentes, ti, y eran lentes, entre otras cosas. A una sociedad que los tenía prohibidos. Nunca habíamos visto en esa época una cholita con lentes. Entonces, ver una cholita con lentes... ¿Te das cuenta cómo no vamos a ver a una cholita con lentes? O sea, ellas, según nosotros, ellas no tenían problemas de vista. Claro que los tenían, pero estaban prohibidas de ir a un oftalmólogo, a un lugar a comprarse unos lentes. No podían ingresar siquiera a una óptica. Entonces el compadre rompe todo eso, regala lentes, levanta el ánimo, da fuerza, enseña a levantar la cabeza y ahí está el país que ahora tenemos. Muy bien.
este es nuestro segundo bloque junto a Verónica Palenque, que nos ha acompañado hoy. Queremos agradecer también a nuestros queridos amigos de Dumbo. A propósito, salud, acaba tu piña colada. Yo te haré una foto así súper sexy. Ay, no han visto las fotos. Enseguida hablaremos de eso, de cómo Verónica Palenque se fue de vacaciones y sus fotos con su sombrero en la playa feliz. Porque a él le encanta. A mí me encanta ver esas fotografías. Por eso te digo, me fascina. Oye, ¿no tienes un tío así de tu más grandecito que vos, que yo también le guste así? Porque yo sería muy feliz. Tengo un tío, pero que no sé si te gustará. Bueno, es más alto, debe medir 1.85. El tío, 85 es blancón, ya. Ojos un poquito, ojos claros. Mira, no he ido mucho al gimnasio. Yo tampoco, que no te preocupes. Es de la línea de los matemáticos, así muy. No, intelectuales me gustan. ¿Te gustan, sí? ¿A quién no ve? Claro. Te lo voy a presentar después, tía Vero. Me va a encantar. ¿Se imagina? Sí. Bueno, no solamente queremos agradecer a nuestros amigos de Dumbo que se encuentran ubicados aquí en la avenida 16 de julio, estamos aquí al frente, está justo el Prado, así que ya saben, pueden llegar para compartir un buen momento, sino que también queremos agradecer a nuestros amigos de Óptica Medical que se encuentran en Oruro, en la Sucre y La Plata. Pueden encontrar todos los modelos, hay diseños espectaculares, este me encanta, es el último que han sacado. Voy a ir renovando en los próximos fines de semana. Me van a ver con otro estilo de lentes. Así que ya lo saben, si están buscando lentes, váyanse de inmediato a toda la gente que nos está viendo en Oruro a Óptica Medical, que se encuentra, reitero, en La Plata y Sucre. Ahí van a ver mi foto. Estoy así medio sexy cuando tenía un poquito más de cuerpo. Nos vamos a una pausa. Y al retornar, ya para la finalización del programa, estaremos hablando sobre la vida de Verónica Palenque, sus vacaciones, su nieto, su familia. ¿Qué está haciendo? Nos dijo que no está enamorada. Le vamos a preguntar, a ver, algo más íntimo quizás. Estoy esperando al tío. Ya volvemos. Muchos reímos, ¿no? Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el placer de presentarles un lugar muy especial. Un lugar donde los sueños de mejorar nuestra piel pueden cumplirse. A pesar de los años, a pesar de los daños, tengo el honor de presentarles a Top Skin Dermocosméticos, primera cadena dermocosmética de nuestra ciudad. ¡Adelante! Muy feliz, les quiero decir que Top Skin se convirtió en el aliado de mi piel, porque me amo y porque así lo requiere mi rutina diaria. Cuido mucho de mi piel y segura les digo que mi piel es Top Skin. Y lo mejor se encuentran en puntos estratégicos de nuestra ciudad. Ten en cuenta que el cuidarse es amarse. Elige bien. Elige Top Skin. Todos los días, Dumbo te espera con una variedad de tortas y masitas, además de nuestros exquisitos helados. Y si quieres pasar un rato agradable, podrás disfrutar de la música en vivo en nuestros amplios ambientes, degustando de la auténtica y deliciosa gastronomía. No olvides que tenemos un menú exclusivo en cafés, tragos y frappés. Ven y visítanos en todas nuestras sucursales. Dumbo, tu mejor opción. Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Esta es Una Noche Ya con Héctor Uriarte, la última parte prácticamente del programa, para conocer un poco más acerca de esta tremenda mujer que estoy seguro usted la ha visto, pero infinitas veces, no solo en Palenque TV, sino dentro de lo que significa la historia, y no me canso de decirlo. Verónica, ¿qué tal tus viajes? Esa es una de mis pasiones. Yo no tomo, no fumo, no salgo los fines de semana, me ahorro ese dinero y me voy de viaje. Entonces, esa es mi pasión. Ya afortunadamente conozco todos los continentes. No hay ninguno que todavía me falte, pero sí me faltan países. Creo que es una tarea, porque cuando yo salgo, veo la calidad de vida que tienen en otros lugares. Y, o sea, no se puede dejar de reconocer que a nosotros nos faltan tantas cosas todavía, que cuántas cosas podríamos aprender y hacer diferentes. Yo siempre digo,
pucha, cómo a veces quisiera lanzarme a la alcaldía, porque he visto tanto en diferentes ciudades que me encantaría aplicarlo en el país, sobre todo por cómo han aprendido a vivir felices, tranquilos, en paz, con calidad. Y dentro de... Sí, es que yo digo, lo que tú has visto afuera, implementarlo dentro de los medios de comunicación. Has intentado hacerlo dentro de tu canal. Hay muchos pros y contras, hay a veces limitaciones en ciertas cosas, pero es como que la visión que tú tienes para nuestro país desde lo que ves afuera es bien amplia. ¿Tú no has intentado capacitar a las nuevas generaciones? Sí, sí. En realidad a mí me gustaría mucho tener un espacio, un instituto donde formar a los jóvenes. Este concepto, por ejemplo, de la televisión viéndose atrás, lo traje de Nueva York y así hicimos los estudios de Palenque TV. Sí, he visto, tú bajas y todo de vidrio, tiene unos des fantásticos. Eso ha sido estamos hablando de hace 7 años atrás, que lo hemos hecho por primera vez. Luego ya han empezado a hacerlo otros canales, pero pues esa ha sido una iniciativa que traje de afuera y que qué lindo, porque son conceptos nuevos y te das cuenta cuando viajas que todavía nos falta mucho, ¿no? Necesitamos mucho... mucho progreso, mucho urbanismo, mucha organización, mucho. Y estamos en ese camino, creo yo. De todos los países a los que has visitado, de todo lo que has conocido, me dices que te faltan algunos países, pero conoces todos los continentes. ¿Por qué viajar? ¿Por qué conocer otra gente? ¿Por qué conocer otras culturas? Hay gente que dice, no, yo me quedo acá en mi zona de confort y no lo hago más. Tú sabes que yo soy psicóloga, esa es mi profesión. Y mi especialidad es la psicología social. Yo lo que me dedico es analizar los fenómenos de las sociedades. Entonces, conocer otras culturas, otras prácticas, ver cómo encara la vida otra gente, es parte de mi profesión. Entonces, yo puedo, por ejemplo, me ha pasado en Marruecos. En Marruecos he ido al matrimonio de mi amiga. Y cuando he llegado allá, mi amiga me ha dicho, te quiero decir una cosa, Verónica, yo soy la segunda esposa. Y yo, ay, sí, yo también me he casado 2 veces. No, no, yo soy la segunda esposa porque allá está su primera esposa bailando ahí en la boda. Entonces, para mí era fascinante entender la lógica del marido, cómo sufría, si con una sufres, imagínate con 2, ¿no? Entonces, verla a ella interactuar con la familia de la otra... Para mí era una tesis en vivo, ¿no? Un deleite. Entonces, eso es lo que me enamora de viajar. Te digo porque yo mucho hablo con la gente y me dice, ¿por qué viajas tanto? Justamente por eso, por conocer. Pero yo prefiero que lo diga otra persona desde tu experiencia. O sea, que lo digas tú porque tiene hasta un poco más de peso, más de valor. Y te lo digo así por la experiencia y por todo lo que tú sabes. ¿Cuál es tu siguiente viaje? Tengo la intención de conocer algunas islas del Caribe. Me gustaría mucho ir a Santo Domingo, que es un espacio muy lleno de religión. Y la contraparte, que es Haití, en la misma isla, a este lado Santo Domingo, cargado de religión, Juan Luis Guerra cantando Tengo un Dios admirable en los cielos, ¿no? Y al otro lado Haití, que es un espacio lleno de grupos que hacen otro tipo de prácticas, ya sabes cuáles, oscuras, prácticas afros. En fin, entonces me gustaría ir a analizar esas dos realidades. Haití muy golpeada por catástrofes y todo, y Santo Domingo muy próspera y muy llena de Dios. Entonces, ese es mi próximo destino que tengo la intención de ir a estudiarlo. La verdad es que yo voy, me siento y estudio, ¿no? Cuando veo las fotos de tu viaje, veo fotos con tu familia, con tu hija. Tu nieto. ¿Te has puesto a pensar de aquí a unos años qué va a pasar con Palenque TV? No, la verdad es que yo creo que va a seguir creciendo, que seguirá encaminándose hacia donde tenga que encaminarse. Es dura esta época porque los medios de comunicación están empezando a tener una tendencia muy cercana a las redes y ahí es donde hay que reinventarse para no quedarse atrás, entonces engancharse de las redes sociales para hacer una simbiosis. Entonces ahí te tienes que acomodarte, ¿no? La vida es parte de acomodar. Es como cuando eres viejita y te dan un celular. Tienes 2 opciones, o lo guardas o empiezas a aprender hasta utilizarlo. Ahora lo uso mejor que mis jóvenes pasantes del canal. Entonces, creo que es cuestión de irse adaptando a los cambios. ¿Es difícil ser gerente general? ¡Ay, súper difícil! Yo soy gruñona.
y muy exigente, pero también los que salen del canal salen listos para irse a cualquier canal sabiendo todo, desde cámaras, edición, sonido, locución. Los formo como a mis hijos, pero también así los reto y los exijo, como a mí me ha exigido mi padre, ¿no? ¿Eres muy estricta realmente? Sí, soy estricta. Me gusta que se esfuercen, que hagan un buen trabajo, que no se queden en la mediocridad. Siempre les digo, no vean televisión boliviana, perdón que diga eso, ¿no? Les digo siempre, vean televisión de afuera, vean televisión de Argentina, vean televisión del Brasil, vean televisión de Colombia, ahí van a aprender. Y si ya han aprendido, vean televisión de Europa, vean televisión de Italia, ¿no? De España, en fin, entonces es una generación hermosa y donde voy los encuentro. Siempre hay jóvenes que han pasado por el canal y que ahora están en otros medios. Tú te digo porque Verónica en varias ocasiones ella me dijo, ándate afuera, viaja, vete de aquí. Sí. Y claro, es como que te retumban esas palabras en la cabeza porque realmente hay un punto al que tú llegas y dices, ¿y ahora qué más? Además que no todos tienen el talento que tú tienes, Héctor. Y yo te lo he dicho a solas, no necesito decirlo acá. Y te he dicho, tú deberías estar, no sé, en televisión española o deberías estar en un canal de Miami porque tienes mucho talento. Y eso es una bendición de Dios. No todo el mundo lo tiene. Facilidad de palabra, capacidad de poder mantener la atención de la gente. Es un privilegio. Entonces, aquí has llegado al canal más grande del país, al horario más visible. Ahora, ¿qué viene a continuación? ¿Dónde vas? Eso hay que cuestionarse siempre. Los seres humanos siempre tenemos que cuestionarnos cuál es nuestro siguiente paso. Te agradezco por lo que me dices y te hago la misma pregunta. ¿Por qué no has pensado en irte en algún momento del país? Ah, pues yo tenía aquí una responsabilidad que se llamaba don Carlos Palenque Avilés y ese era la razón de mi vida para quedarme. Probablemente, si mi padre no hubiera fallecido, yo me hubiera ido a otro país, hubiera estudiado otra cosa fuera, tal vez me hubiera quedado fuera, en fin, pero cuando ya tienes una responsabilidad como primogénita de mantener viva la imagen de un hombre tan icónico para este país, nada más te llama la atención. Dentro de esta entrevista tú me has estado hablando como que yo estaba orando, como la canción de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. ¿Tienes mucha conexión con Dios? O sea, ¿estás por el lado, o sea, eres católica, evangélica, no eres ninguna, pero sí crees mucho en Dios? No, era una barbaridad. Yo era totalmente esotérica. Yo era el mantra, el karma y no sé qué. Enseñaba metafísica en mi programa La Verónica hasta que hace poco Dios me ha dado una sacudida impresionante en mi auto, donde como si uno de estos focos se me prendiera por atrás. Cuando yo estaba estaba rezando y escuchando una canción cristiana y se me ha prendido como un foco atrás y he sentido algo que nunca en mi vida había sentido, eso de que hayas tocado piso, por eso te has vuelto cristiano, no existe. Dios te toma cuando tú quieres y a mí me ha tomado en el auto manejando, escuchando una canción y desde ese día he entendido lo que es la presencia de Dios de verdad y todo lo que había dicho y hablado y que los budistas y todo lo que yo me había metido solamente era parte de una transición para llegar a esto que es pues un éxtasis, ¿no? Cuando ya tienes una conexión ya es un éxtasis de verdad, ya no la puedes soltar más. ¿Eres evangélica? No puedo decir que soy, pero sí leo mucho la Biblia, oro, tengo una conexión linda con Dios, tengo grupos de oración de mujeres y es algo que me da pena no haberlo vivido antes, no haberlo experimentado a mis 30 años. Mi vida probablemente hubiera sido diferente, pero Dios tiene sus tiempos, dice, ¿no? Conmigo se ha atrasado porque a los 55, pero bueno, igual, así está. O sea, también te pregunto esto porque hay mucha gente que se está aferrando a Dios. O sea, es como que hay un cambio tan fuerte dentro de la sociedad que así como hay desde el tema de del lenguaje inclusivo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el famoso lenguaje inclusivo, pero hay también otras ramas como que no necesariamente tienes que ser católico, no necesariamente tienes que ser evangélico, pero es como que Dios está llegando, o sea, y hay varias cosas que se están enraizando más.
Dice pues en la Biblia, ¿no?, que en el final de los tiempos todos recibirán más, que los hijos se soñarán, que los ancianos tendrán mensajes y cosas como esas. Yo creo que estamos en ese momento, porque imagínense a mí, que era una ciudadana común y corriente, muy creyente de todos esos grupos espirituales fuera de ese contexto bíblico, a mí me ha llegado de la manera más fuerte y me ha hecho cambiar completamente mi visión de la vida misma, ¿no? Yo creo que así le puede llegar a cualquier ser humano. Muy bien. Ya vamos finalizando, Verónica, y al tiempo de agradecerte de que estés junto a nosotros, de que nos acompañes, de que nos digas absolutamente todo lo que te apasiona y en este caso tu papá. Yo quiero ir finalizando preguntándote sobre qué hubieras hecho si tu papá hubiera estado vivo ahora. No sé si hubieras seguido en la política, no creo, tal vez se hubiera retirado, estaría aconsejando a las nuevas generaciones, pero... ¿Qué hubieras hecho tú? No sé, yo creo que si él no se hubiera muerto, yo me hubiera dedicado a hacer otro tipo de programas, ¿no? No políticos, no de análisis, no hubiera hecho otro tipo de programas. ¿Te acuerdas cuando hemos hecho con los Mentes Ociosas? Claro. Eso, yo hubiera sido feliz de hacer toda mi vida. Pero bueno, la vida tiene otros caminos. Dice, ¿no? Cuéntale tus planes a Dios y se va a reír porque Él tiene otros para ti. Y bueno, yo no puedo quejarme, soy feliz, he hecho mucho de lo que es, me ha gustado. Qué pena que lo haya hecho en función de un hombre que partió y del dolor. Me hubiera gustado tener menos dolor, menos depresiones, menos todo eso, pero la vida es así, hay que encararla como viene. Mi productora me dice, no te olvides de una pregunta muy interesante. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? A ver, somos muchos, ¿no? Somos muchos, cada vez más. Pero bueno, me llevo bien. Yo los quiero mucho a todos. Los amo, los respeto como son. Quisiera estar más cerca, pero ya ves que la vida te atrae, te arrapta y no tienes tiempo. Pero sí, los quiero mucho, los respeto mucho. Y soy una tía feliz porque ya tengo a tu sobrino. ¿Y no has pensado hacer una reunión? Sería para mí una bendición poder hacerla como las hacía los sábados mi papá, ¿no? Te digo esto porque es... O sea, hay un linaje. Sí. Hay un apellido de por medio. Y yo sé que si tu papá estaría vivo, él diría, ¿saben qué? A ver, tómense de las manos y digan, o sea, gracias porque estamos bien. Creo que ahora sí estamos camino a ese proceso. Creo que por fin, después de 25 años, vamos a sanar nuestras heridas y vamos a volver todos a unirnos. Y creo que la sociedad tiene que respetar nuestras decisiones. Muy bien. Verónica, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Muchísimas gracias. Y obviamente queremos no solamente agradecerte a ti, Verónica, a todo tu equipo. Verónica, con toda la predisposición para estar aquí en el programa. Un aplauso, por favor, para Verónica Palenque, que ha estado esta noche. No se olviden sintonizarla siempre ahí en Palenque TV. Y quiero agradecer a cada uno de los espacios que se encargan de mi arreglo personal. Gracias a No Limits Gym, ahí es donde estoy entrenando. Muchísimas gracias también a la tradicional barbería, ahí es donde arreglo mi barba, arreglo mi cabello, arreglo absolutamente todo. ¿Quién se encarga de mantenerme sano, mantenerme bien? Muchísimas gracias a la doctora Maylin Vega. Voy a Lozono cada vez que puedo. Me he resfriado muy poco, así que si quieren cuidarse bien, vayan con la doctora Vega. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Esto fue Una Noche Ya con Héctor Uriarte. Que les dé bien. Chao, chao. La voz de los humildes que ya no se callará. Es la voz de los obreros, es la voz del campesino, es la voz de nuestros niños, es la voz de nuestro pueblo, es la voz de los humildes y de los desposeídos. Una noche y ya. Llegó gracias al auspicio de Dumbo, Top Skin y Optical Medical.